Hola, hola, ¿qué tal, pequeños y grandes coleccionistas? El día de hoy nos encontramos en un Walmart aquí en la Ciudad de México y vean lo que me acabo de encontrar. Estas mochilas súper chulas con el emblema ahí de Dragon Ball Z, de Goku. Está muy bonito el color. Vean, a ver, vamos a ver si trae el precio. Aquí están las etiquetas. Me parece que andan en un aproximado de 270 o 300 pesos, creo. No me da mucho caso, pero me pareció ver ahorita que venía para acá. Vean esta de X-Men, igual está chulísima el color negro interior. Vamos a ver este qué interior trae. En color azul, vean, trae para guardar el laptop, otra pequeña bolsa. Allá adentro, esta de aquí. Vean, aquí están más de Goku, que son como las que regalaron en una promoción, ya no me acuerdo en cuál, pero estuvieron regalando. Vean esta, igual ahí con el emblema de Dragon Ball en gomita. Se siente de muy buena calidad, esta parece como si fuera gamuza, pero no lo es. Es imitación de Shenron. Vean. Y vamos a ver qué tiene aquí. Tiene la esfera de 4 estrellas. Vamos a ver el interior en color naranja, igual trae para laptop. Aquí un pequeño emblema de la marca. Y vean esta de Vegeta, está chulísima igual, en color blanco, amarillo y azul. Se ve genial. Vamos a ver el interior. Este es, viene con interior en color rojo, igual con su gomita, el emblema. Vamos a ver ahorita este qué insignia trae. Una pequeña cápsula. Y de este lado dice Vegeta de Dragon Ball Z. Bien. Me gustó la de Vegeta y la de Goku. Hasta aquí dice Goku. Y trae una esferita igual de 4 estrellas. Ahí para quien quiera, ya saben, ya están llegando a Walmart aquí en la Ciudad de México. Dejen su valiosísimo like, compartan, comenten cuál de estas les gustó, de estas 4 mochilas que les acabo de enseñar. Gracias por vernos, nos vemos.